Salón, bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy hemos elegido un tema poco frecuente, Giuseppe Verdi y su contribución a la ópera judía. Para ello contamos con la presencia, una vez más, de un colaborador habitual a nuestro programa, Gustavo Perennig, escritor y filósofo israelí. Buenos días, Gustavo, bienvenido. Hola Irene, un gusto estar nuevamente con ustedes. Gustavo, en un programa sobre temas judaicos, ¿corresponde que dediquemos uno a la ópera? Definitivamente sí. La ópera es un producto característico de la cultura occidental en la que vivimos, que combina la arquitectura con la música sublime y con la teatralización, la actuación. Y como toda obra artística de la cultura occidental, recibe savia judía. Y esta savia podría ser destacada. Hay algunas óperas que concretamente se dedican a temas judíos, como la de Formental Leví, La Juif, La Judía y algunas otras. Y hay algunas que mucho después, la que acabo de mencionar, ya tiene dos siglos y durante el primer siglo fue una ópera sumamente popular, después quedó en desuso. Pero también hay una operística hebrea que es poco conocida y una de las pioneras fue Dan Hashomer, Dan el Cuidador, que tiene música de Marc Lavry y la letra del insigne Max Brod, que es uno de los grandes literatos, pensadores judíos, israelíes, y es poco conocida, lamentablemente, pero en términos generales diría que la ópera debería ser parte estudiada en un contexto de cultura judía porque tiene una influencia del pensamiento y de la civilización judía como el resto de las grandes obras artísticas de Occidente. ¿Qué rol le cabe a Giuseppe Verdi en este esquema? Bueno, Verdi es el máximo operista y tiene en particular una obra, el Nabucco, que es una ópera sionista, una ópera de amor por la tierra de Israel, una ópera de expresión del pueblo judío. Tiene que ver con una tragedia personal de Verdi. El público probablemente recuerde que este gran compositor, después de su primer éxito en la Scala de Milán, murieron su esposa, sus dos hijos, cayó en una gran depresión y se había decidido a no componer nunca más, hasta que el director de la Ópera de Milán lo convenció, dándole un libreto que había sido rechazado hasta ese momento, que era una biografía de Nabucodonosor II, el emperador de Babilonia, muy significativo en la historia del pueblo judío. El libreto era de Temistocles Olera. Muy a desgano, Verdi se lleva este libreto a su casa y arroja el rollo. Y según los biógrafos, se abre este en un verso que mucho lo estimula a volver a componer, que era: va pensiero sulali dorate, vayan los pensamientos en alas doradas, lleguen a las praderas que emanan la fragancia dulce de la patria. Era el recuerdo nostálgico de la patria italiana, que estaba en esos momentos sojuzgada por Austria, y Verdi recoge este sentir nacional y se decide a componer esta ópera. Recuerda a un episodio similar que tuvo uno de los grandes prohombres del sionismo, que se llamó Zev Jabotinsky, que cuando combatió en la Primera Guerra Mundial en la Legión Judía, le entregaron un rollo de la Torá que estaba muy, muy maltratado, y el primer versículo que vio decía de Eretz Nohria, en tierra extranjera, y él dijo: esto resumió lo que yo sentía acerca de la situación de los judíos hoy, que estamos combatiendo en tierra extranjera, y por eso ese compromiso nacional con la tierra de Israel. Pero lo llamativo, Irene, es que para Jabotinsky era lógico que la patria deseada fuera la tierra de Israel, pero en el caso de Verdi también. De lo que él habla es del Jordán y de Jerusalén, es el coro de los hebreos esclavizados en Babilonia los que se expresan acerca de la patria. Pero el nacionalismo de Verdi era un nacionalismo bien entendido, que se puede inspirar en otras canciones patrióticas. No es un nacionalismo que viene en contra de otros países, sino que viene a acompañar en igualdad de condiciones al resto de los países. Y por ser la ópera tan movilizadora de pasiones, encendió la chispa nacionalista en Italia. Hay un precedente de Daniel Auber,
en 1830, que él compone una ópera con la cual se desató la rebelión de los belgas contra Holanda, porque despertó ese sentir nacional. Y en el caso de Verdi, esta ópera comenzó a despertar el sentir nacional de los italianos que buscaban coronar como el rey de Italia unificada a Víctor Emanuel de Saboya, y cupo que las siglas de Víctor Emanuel, rey de Italia, formaron la palabra Verdi, y por lo tanto, cuando querían asociarse unos a otros los patriotas, no les era suficiente con cantar un poco del Nabucco, el Va Pensiero, para entender que decían Verdi, viva Verdi, quería decir viva la Italia unificada bajo Víctor Emanuel. ¿Cuál es el argumento de la ópera de Nabucco? El argumento de Nabucco es bien simple. Transcurre en el año 587, antes de la Era Común. Comienza cada uno de sus cuatro actos con un versículo del profeta Jeremías en donde se anuncia la destrucción de Babilonia. Y hay las dos sopranos, como es tradicional en la ópera, las dos sopranos compitiendo por el amor del tenor. Y en este caso es Ismael el tenor, el hijo del rey Zidkiahu Sedequías, que compiten por él la hija y la hijastra del rey Nabucodonosor de Babilonia. La hijastra Abigail es la que la mala de toda la historia. En las óperas esto es bastante maniqueo. Y la hija real es la que finalmente termina no solamente convirtiéndose al judaísmo, sino que para evitar la destrucción de su propia hija, cuando Abigail empuja a Nabucco a que debe destruir a todos los judíos, él finalmente decide ir a anunciar que no iba a proceder a esta destrucción y le pide al ejército babilónico que no destruya a nadie porque quería salvar a su propia hija. Y él mismo, en un exceso que no tiene nada que ver con la biografía real de Nabucodonosor, Nabucco termina convirtiéndose al judaísmo después de un acto demencial en donde se había proclamado Dios. Y hay muchos datos un poco extravagantes en la historia, pero ¿qué ópera no tiene datos extravagantes? Lo fundamental es el mensaje final de libertad de estos esclavos judíos que vivían en Babilonia y que querían regresar a su patria. Va pensiero, van mis pensamientos constantemente hacia la patria añorada. ¿Cuál fue el destino final del Va Pensiero? El 27 de enero de 1901 murió el máximo operista de la historia humana, probablemente, que fue Giuseppe Verdi. Y sus restos fueron acompañados por decenas de miles de personas que espontáneamente comenzaron a cantar Va Pensiero, Sulàli Dorati, y van nuestros pensamientos en alas doradas hacia la patria ancestral para buscar estas fragancias dulces de la tierra. El destino es haberse transformado en un himno a la libertad. Y hoy en día es utilizado y mostrado en gestas de libertad o en programas que tienden a promover la libertad humana. ¿Por qué? Porque las óperas de Verdi, a partir de ahí, incluyeron a varias más que rescataban el nacionalismo italiano en el sentido de dirigir Italia hacia su liberación. Y no casualmente, con esta visión humanista, él toma como metáfora de la libertad humana al destino del pueblo hebreo. Y ese cántico de libertad le pareció que lo mejor era ponerlo en boca del pueblo hebreo clamando por su libertad, de estos esclavos en Babilonia que querían retornar a su patria. Y por ende, hoy en día me parece que el Va Pensiero podría ser perfectamente la melodía de la libertad, de la gesta de libertad de Italia, la del pueblo judío y de la de nuestra única raza, que es la raza humana, que en todo caso avanza en su historia lentamente para consumar su libertad.
En su último libro, que acaba de publicar, La patria fue un libro, ¿por qué este título? La patria fue un libro se refiere a que durante una buena parte de su existencia el pueblo judío tuvo como patria un libro. Este libro fue la Biblia hebrea, sus 24 partes. Y este libro influyó en la historia universal como ninguno. Y ha inspirado creaciones artísticas, científicas, literarias, en todas las áreas de derecho, de filosofía, en todas las áreas humanas en las que queramos adentrarnos. Hemos tenido un programa dedicado a la Biblia y su influencia en el mundo. En este caso, el libro trata de resumir esa influencia bíblica y después trasladada a la patria real, a la tierra de Israel. Entonces, el vínculo del pueblo judío con la tierra de Israel a lo largo de los siglos. Estos son los dos temas fundamentales y por eso la patria fue un libro que después pasó a ser patria nuevamente. En dicho libro dedica un capítulo a Verdi. ¿Por qué eligió a Verdi? Verdi está incluido en el libro, en un capítulo llamado Va Pensiero, precisamente porque es una de las máximas obras inspiradas en la Biblia. Lo que Verdi hace cantar a este coro de esclavos es lo que básicamente nos dice el Salmo 137 cuando promueve Al Neharot Babel Sham Yashavnu Gam Bajinu Bezochrenu Etzion. Al lado de los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos recordando a Sion. Bueno, lo podría haber dicho perfectamente este coro en el Nabucco de Verdi. Lo dice con otras palabras que son va pensiero, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Muchísimas gracias, Gustavo Perednik. Un placer, como siempre, tenerle entre nosotros. Gracias a ti, Irene. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben que el programa Shalom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Estamos abiertos a sus dudas y sugerencias, que las pueden hacer llegar a la dirección que ven abajo en pantalla. Asimismo, si quieren volver a ver este programa, lo pueden hacer a través de la web de Televisión Española, rtve.es. Hasta la semana que viene. Shalom.